Hecho. Mort, ¿algún avance? Sí, sí. Volvemos a tener agua. Y no solo en nuestro edificio, sino en todo el barrio. Ha hecho mi trabajo y lo ha hecho muy bien. Incluso la fuente vuelve a funcionar. ¡Excelente, Crane! Mejor beber agua que bebidas energéticas. Me cura en 10 en 10. Ah, está bien. Está bien. Son pájaros muertos. Vale. Zona segura. Aquí. Toc, toc. Thank you.
¡Hala! O sea, qué pena esta, ¿no? Joder. Bueno, también tengo que decir, aquí abajo no molestaban, ¿eh? Vale. Robert, tenemos que hablar. Amigo. ¿Quién eres? Soy Crane. Estoy buscando a Rupert. De eso nada. Tú lo que buscas es a un armero que casualmente se llama Rupert. Me has pillado. Me gustaría hablar de modificaciones de armas. ¿Trabajas para Rice? No. Bueno, algo es algo. Pero estoy esperando que vuelva Jasmine, mi mujer. Hasta entonces no puedo irme. ¿Hace tiempo que salió? No, no mucho. Así que seguramente tarde en volver. ¿Y qué pasa con estos niños? Sus padres están... Muertos, espero. Vivo con el miedo diario a que uno de ellos se asome por la ventana y vea a su padre o a su madre arrastrándose por ahí. No sé qué voy a hacer cuando ocurra. ¿Qué les has dicho? Verdades a medias. Que una magia oscura se ha apoderado de la ciudad, pero que soy un mago bueno que los protegerá. Es una especie de juego sin fin. A Jasmine se le dan mejor estas cosas. Pero yo soy armero. ¿Qué hago jugando a este rollo mágico? Pues me parece que se te da bastante bien. ¿Qué va?
Hay una niña que se llama Ayla. Es diabética. Y hace tiempo que se le acabó la insulina. Ahora tiene el azúcar por las nubes. Está deshidratada y agotada. Yasmín dice que si no le damos insulina pronto, entrará en coma y morirá. Así que aquí estoy, con este estúpido gorro de mago. Y los niños esperan que la cure con una poción mágica. Quizá va siendo hora de contarles la verdad. No hay magia buena, solo de la oscura. Tranquilo, Rupert. Hay una farmacia en la ciudad. Quizá pueda encontrar algo de insulina. ¿En serio? Amigo, si lo hicieras, te estaría inmensamente agradecido. Tengo una radio aquí. Si vuelve Yasmín, seguramente me vaya a casa un rato. Pero te avisaré antes de irme. Claro, esta es la niña que está en la mierda, la pobre. Me cago en vuestra puta madre. Sabéis, ¿no? ¡Corre! ¡Maldita alarma! Atraerá a todos los mordedores del vecindario. Estamos cerrados. Bueno.
Aquí no hay insulina. ¡Hola! ¡Cago en toma! Ahí. Wow, 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 wow. Vale. No veo nada de insulina. Troy, ¿me oyes? Aquí Crane. Dime, Crane, ¿qué necesitas? Hay un montón de niños en la guardería Magic Fortress. ¿Lo sabías? Por lo que he podido ver, sí. Tardaremos en mandar a alguien para allá. Entendido. Me quedaré hasta que llegue alguien. Entre tanto, necesito insulina. Estoy en la farmacia, pero la han dejado limpia. Comprueba a ver si la computadora funciona. Seguramente tengan un registro de los últimos que han comprado insulina junto con su dirección. Quizás aún la tengan. Gracias, Troy. Cambio y corto. Rupert, aquí Crane. No ha habido suerte. Mierda. Ayla está acostada y no se ve bien. Creo que se nos acaba el tiempo. Aquí hay un recibo de la venta de una gran cantidad de insulina a alguien llamado Ekrem Bozkurt. ¿Te suena? Ekrem es el padre de Ayla. Tal vez la tiene en casa. Su dirección debería estar en la receta. Voy a acercarme a echar un vistazo. Thank you.
piscina, a lo mejor se engancha algo. No se enganchó nada. Ven, tengo una oferta especial para ti. Vale, a ver por dónde mierda entramos. Vale, por ahí. ¡Venga, hombre! ¿Qué? ¿Qué usa el gancho? Arika, voy a la farmacia por la medicación de Alia. Luego a la pizzería Farad y luego recogeré a Alia de la guardería. Volveremos con la cena sobre las 6. Te quiero, cariño, Ekrem. Así que llegó a la farmacia, pero nunca recogió a su hija. Rupert, ¿dónde está la pizzería Farad? ¿Qué?
Tú dame la dirección. Momento. Está cerca de la guardería Magic Fortress, en la calle Mercantile. Ahí estaba el papa. Gracias. Vale. Puedo creer que lo hayas logrado. ¿Se pondrá bien? Sí, sí, es justo lo que necesita. Yo me ocuparé de Ayla. ¿Podrías entretener a los demás niños mientras estoy con ella? Bueno, es que estoy bastante liado. Tú habla con ellos. Eso es todo. Ya les he dicho que eres un gran guerrero, una especie de caballero. ¿De qué? ¿Cuándo vuelve tu mujer? Todo irá bien. Solo necesito unos minutos. ¿Niños? Este valiente guerrero ha vuelto con un elixir curativo para Ayla. Ahora él se quedará aquí para protegeros mientras yo le administro el elixir.